Hola amigos del grupo de robótica de automatización, mi nombre es Joel Harold Saldaña Montoya y en esta oportunidad voy a mostrar el brazo controlado por una laptop, en este caso una laptop del Pentium 2, un poco antigua. Lo conveniente de esta laptop es que trae el puerto paralelo, que es muy fácil de controlar vía un programa Java. Bueno, espero que usted en esto. A ver, vamos a ver primero cómo están las conexiones. Primero que nada, la tarjeta de control, que tiene los dispositivos de potencia encargados de controlar los motores. También el PIC, que también tiene un programa interno para poder procesar y sea un poco más fácil el manejo desde el programa Java. La interfase de puerto paralelo, este cable blanco que pueden ver aquí, conectado a la laptop. El programa en sí Java, bueno, son tres clases para los que más o menos saben de Java. La primera clase es la que accesa al puerto paralelo, la segunda clase es la que envía un número de 8 bits por el puerto paralelo, la tercera es la que envía vía botones, y más que todo la interfaz, un número diferente por cada botón. Las alimentaciones, como ya en otros videos he mostrado. Y bueno, más que nada el funcionamiento del brazo en sí, controlado por botones aquí en Java. Y bueno, son solamente 7 botones: girar de un sentido a otro el brazo, horario antihorario. El brazo tiene dos acciones, las dos para poder levantar y subir, cada uno tiene su botón, y un botón stop para detener. Es un programa básico, no es tan complejo. Próximamente vamos a integrarlo ya con parte sensorial para que sea un poco autónomo el brazo. Pues en esta oportunidad solamente estamos controlando vía, básicamente manual. No estamos haciendo ningún tipo de procesamiento aún. Bueno, básicamente la demostración sería esta.